El IBEX 35 se ha notado su mejor semana desde el pasado mes de junio al rebotar un 3,8%. Este viernes sube un 0,43%. La fortaleza de la bolsa española respecto al resto de mercados europeos se debe al tirón de la banca. El buen comportamiento que han experimentado las acciones de BBVA, Banco Santander y CaixaBank ha sido determinante y ahora está por ver si se mantiene la semana que viene una vez que presenten resultados. Por otro lado, la semana ha estado marcada por el Banco Central Europeo. El organismo que dirige Mario Draghi ha decidido mantener los tipos de interés y también el programa de compra de activos y ha avisado de que la reunión del próximo mes de diciembre va a ser determinante para el devenir de la política económica. Y en el plano empresarial hay que destacar este viernes a Bengoa, que ha anunciado que va a unificar sus acciones. Las de clase A han cerrado en el mercado continuo con una caída del 6%, mientras que las de clase B han subido un 1%. Lo hará en una reunión de la Junta de Accionistas en la que se votará esta unificación de las acciones y también la composición del Consejo de Administración. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, ha destacado que el IBEX cierra una semana exultante y se sitúa a las puertas que presenta cerca de la resistencia que tiene en los máximos del mes de septiembre y dice que ha sido gracias al tirón que ha dado la banca y también Repsol. Espera, no obstante, que Telefónica siga el mismo paso que ha marcado la banca. Puedes seguir informado en bolsamanía.com. Muchas gracias y buen fin de semana.